chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yolanda Núñez de su programa Elipse, donde todo gira alrededor de hoy, principio de mes casi, pues va a girar alrededor de qué, de lo mejor, horóscopos y previsiones y nada más y nada menos. Pues, ¿cómo estás, amigo? Bien, amiga, muchas gracias. Bendiciones para todos, mi gente hermosa. Pues ya estamos aquí iniciando el mes de septiembre 2023. Ya se vienen fiestas patrias, fiestas patrias, ya después ya es Navidad, así que ya se empieza a conjuntar todo. Son los meses más divertidos, los de más fiesta, los más alegres, los más. Este mes es de mucho movimiento. Mucho movimiento. Y bueno, pues es de muchos, así que ya después nos platicaremos. Ya les contaremos. Pero bueno, sí quiero iniciar con saludando a toda la gente hermosa que nos está acompañando en este momento. Un abrazo bien grande para todos, bendiciones. Y por supuesto, pues hoy estamos en un lugar muy bonito, en este horario. La se verdad llama es que El Cochote es un restaurante 100% oaxaqueño. 100% oaxaqueño, y la comida es deliciosa. Ya tuve la oportunidad de probar. La comida está espectacular. El café muy bueno. La verdad es que chocolate, todo está también frío, caliente, con leche, con agua, como ustedes gustan, está delicioso también. Exactamente, así que si gustan venir a disfrutar aquí en El Cochote, con mucho gusto los invitamos a que vengan a disfrutar una tardecita rica o una mañanita rica, cuando usted guste. Estamos aquí en Doctor Vertis, entre Obrero Mujer y Yaruchi. No hay pierde. Estamos justamente enfrente de una compañía que genera electricidad. Para que ustedes estén oye, pues fíjate que ya vamos a arrancar con el programa de predicciones. Y bueno, Aralia, pues las cosas en este momento en el mundo no están bien. Todo está siendo un caos, una dificultad muy grande, una complejidad muy difícil, situaciones que de repente no son las más cómodas y que desafortunadamente llegan a ser muy complicadas, sí, a nivel mundial. Mira, hay tres cosas que me llaman mucho la atención. El efecto Rusia contra Ucrania, por ahí va a dar algo de qué hablar. Por ahí, ¿te acuerdas que les dije que alguna persona a nivel político en Latinoamérica iba a pasar algo? Y un candidato en Ecuador sucedió. Les anuncié yo también lo que iba a pasar con las aguas, con el fuego, con todo el ambiente, con todos los elementos, y está pasando ahora. Agosto vimos demasiada agua, demasiadas inundaciones, y nuestro país no fue la excepción. Con los huracanes Hilary y con el hay otro que es Harold, que también dejó estragos muy desagradables en las partes en las cuales estuvo haciendo mucho daño. Y bueno, pues esto, amiga, continúa. El Atlántico se va a ver afectado por dos huracanes. Uno en categoría 4 y uno que se va a convertir en tormenta tropical, pero va a haber mucha hacia el Atlántico. Okay. Viene otro que también, pues obviamente hacia el Atlántico, pues nos afecta en el Golfo de México. Uh-huh. Entonces, de nueva cuenta, California, Texas, todo eso se va a ver afectado con diferentes subidas. China se va a seguir afectado. Se va a seguir viendo afectado con las torrenciales aguas. Okay. Es que ahora sí son predicciones, amiga, un tanto fatídicas, que sabes que no me gusta, pero todo lo que se está viendo, amiga, lo tenemos que predecir tal y como sabes. Y para estar que no nos mucho, caiga de sorpresa también. Mucho, muy al pendiente. En el Océano Pacífico, por supuesto, viene también un huracán algo fuerte. Y por ahí de los días entre 14 y 18, por ahí se va a ver, va a estar presente. Ajá. Recuerden que tenemos simulacro en 19 de septiembre, y por favor esperemos que no sea otra vez la graciosidad de que vaya a suceder, ¿verdad? Que nos vuelva a temblar. Seguramente, queridos amigos, en este mes de septiembre tengamos movimiento teórico aquí en la Ciudad de México. Espera, yo creo que de 4 o 5, o a lo mejor 5 grados, a lo mejor por ahí. Ajá. ¿Pero de qué vale? Vale. ¿Por qué horaria? ¿Por qué sucede esto? Bueno, el planeta gira alrededor del Sol
sabemos que es una rotación que toda 365 días. Entonces, del 19 de septiembre del 2022 al 19 de septiembre del 2023 van a ser 365 días. Entonces, en ese momento seguramente tendrá que haber un movimiento teórico como lo hay generalmente en septiembre desde hace muchos años en nuestro México general. ¿Sí? Sin dejar de tener en cuenta que somos un país con zona sísmica muy alta. ¿Verdad? Entonces, la situación, pero habrá temblores también en diferentes partes del Pacífico, como lo será Japón, como será Indonesia, también ahí se va a ver afectado por algún sismo. Les dije que iba a temblar en Latinoamérica y tembló en Colombia, muy feo, pero puede repetirse en Colombia, en Ecuador, en Perú, Chile y Argentina. Así que estemos atentos a los movimientos teóricos que nos hacen. Por favor, estemos bien atentos y vigilando que todo esté, por favor, en calma, en casa. Perfecto, sí, hay que estar pendiente. Hacer armonizaciones, estar vigilando, estar lo más tranquilo que se pueda y, por supuesto, estar conscientes de que, las cosas por algo suceden. Es correcto. ¿Verdad? Y bueno, ahora sí, te quiero decir que en el programa que estamos haciendo de rituales dejamos unos rituales muy interesantes. Yo recomiendo para precisamente este mes de septiembre, el del café, para armonizar todo el entorno. Sería muy interesante que lo hagamos, que lo realicemos, por favor, así que no dejen de hacerlo con mucho gusto. Y bueno, pues ya estamos preparados para los horóscopos. Vamos a ir a los horóscopos, pero... Antes un traguito de agua, ¿cómo yo? Antes un traguito de agua. Aquí en este lugar, la verdad, no, es que hasta la boca sabe. Café, chocolate, las enchiladas, las tlayudas, como no, bueno, todo. Venga. Entonces, ya aquí tenemos listos, queridos amigos, los horóscopos de este mes de septiembre. Vamos, pues resulta ser. Resulta, ya no podemos decir resulta ahí. No, ya no se puede, ya no, bueno. Porque alguien se le ocurrió registrar. Por eso es que aquí tenemos ya la presencia de Aries. Vamos a verlo. Ok, miren, aquí está Aries, en donde, bueno, pues tenemos aquí las cartas. Yo quiero decirte, Aries, que en este mes te vas a ver bastante, bastante beneficiado, porque por fin se acaba una racha de problemas que estaban suscitándose en tu contra. Gracias a Dios se recupera lo que estaba perdido. Viene el final de problemas, de disputas, de situaciones negativas. Y viene una parte muy importante, queridos amigos de Aries, de encontrar beneficios al por mayor. En este mes de septiembre te comparto números de la suerte y el color de la suerte, por supuesto. El color que te conviene es el verde bandera, y los números que te corresponden son el número 12, el número 5 y el número 40. Eso es Aries. Vámonos ahora con toda mi gente de Tauro. Uh-huh. Bueno, Tauros. Fíjate que Tauro, aquí están tres cartas increíbles que te van a beneficiar. Número uno, Tauro. El tomar un momento de introspección a tu vida para reconocer cosas que de repente han suscitado de alguna manera en la contra, de alguna manera en dificultad, pues no podemos dejarlo atrás, queridos amigos de Tauro. Es un renacer, es un cambiar, es una situación de poder hacer cuestiones benéficas. Queridos amigos del Tauro, si estás pasando en este momento con una situación de abogados, cuestiones legales, dale gracias a Dios porque todo sale en victoria, todo sale muy cómodo para ti, queridos amigos del Tauro, salen cosas a tu favor, y obviamente pues también eso te debe dar la pauta de entender las cosas, que por algo sucede y que por algo Dios está mostrando este proceder en tu vida, así que alertas con cambios muy importantes. Color que te beneficia en este mes de septiembre es el color rojo. Y bueno, tus números son, por supuesto, el 15, el 6 y el número 11. Oh, muy
vas cerrando. Ay, ya, ya, ya. Ay, mira, las capas hablan solas. Solitas. ¿Sí? Uno y dos. Solitas para Géminis. Solitas para Géminis. Mira, Géminis, qué chula. Hasta amor en abundancia va a tener Géminis. Ya te tocaba. Mira, Géminis, la prueba que se termina en tu vida es una prueba que vamos a considerar como superada. Gracias a Dios tenemos un avance muy importante. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder decir, ya aprendí, lección aprendida, ya sé cómo no conducirme, ya sé por dónde no hacerle. Y bueno, eso también se va a ver reflejado a una revelación, a un entender que por algo suceden las cosas, que por algo están ahí. En cuestiones del amor, bendito sean los queridos amigos de Géminis, todo perfectamente bien estructurado. El color que te favorece es el naranja, el color naranja, o ese naranja que tú digas, caray, color mandarina, plano. Tus números de la suerte son el 11, el 59 y el 10. ¿Verdad? Vámonos ahora entonces a hacer esta mecánica. Otra vez salieron pegaditas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Mira, las cartas hablan solitas, te digo. Entonces, quiero decirte, queridos amigos de Cáncer, precisamente para Cáncer. Vamos a hablar con Cáncer en este momento, en el cual te quiero decir, queridos amigos de Cáncer, que hay una proyección muy grande, en el cual, mira, tenemos, por un lado, la generosidad, en el cual por fin te vas a dar la oportunidad de entender y conocer que todo lo que has perdido ha sido por la contra que has hecho. Quiere decir, has dejado de ser generoso. Y cuando lo llegas a hacer es para cubrir ciertos malestares emocionales. Y eso no es bueno, porque al contrario, solamente te estancas. Vamos ahora, Cáncer. Cosas inesperadas. ¿Tú tienes miedo, Cáncer, a las cosas, a los cambios así muy radicales? Eres muy estacionado, tienes miedo ahora a dar el sí, pero ojo, si tú te atreves a cambiar, vas a lograr que tu entorno cambie y se verifiquen muchas cosas. Y por último, deja de pelear con eso, deja de pelear contigo mismo, de pelear con la gente. Al final del día no consigues ni obtienes nada, por el contrario, lo mejor es tener calma y paciencia. Así es que, por favor, el número que te acompaña, queridos amigos de Cáncer, es el número, es el, perdón, el color, es el color ocre, y tus números de la suerte, por supuesto, son el 12, el 9 y el 57, que me suma lo mismo. Vamos ahora con mi gente de Leo. A ver, Leo. A ver, Leo. Fíjate, Leo, que estás en un periodo de muchísimos cambios y trascendencias. Demasiado trabajo, queridos amigos de Leo. Demasiadísimo trabajo. Entonces debes aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque la vida te está dando oportunidad de encontrar revuelos. Mira, queridos amigos de Leo, este proceso de lágrimas o periodo de lágrimas que estás viviendo, pues es meramente definido hacia no saber cómo conducirte, cómo sanar, cómo liberarte. Así que ya, comienza Leo a soltar todas esas ataduras que no son convenientes, esas trabas que no son buenas para ti. Trabajo, gracias a Dios, no te va a faltar, queridos amigos de Leo. Hay un momento de trabajo muy beneficioso para ti y debes de aprovecharlo. Y fíjate, Leo, deja de escucharle a la gente que estás loco, que no se puede, que no es conveniente, que tranquilo, todo se puede, cree en ti, deja de empoderar las opiniones de los demás o de terceros, enfócate en lo que tú consideres que es bueno y necesario para ti, y te prometo, queridos amigos de Leo, que la vida te va a cambiar. El color que te favorece es el color rosa, rosa pastel, por supuesto, y tus números de la suerte son, por supuesto, el 8, el 5 y el 7. Vámonos. Vamos ahora con Virgo. A ver, Virgo, estás en un proceso de desencajamientos y de desemociones en este mes de septiembre, porque te sientes muy solo. Este periodo de soledad, queridos amigos de
de Virgo no es más que el resultado de las emociones que has estado guardando. No es que estés solo, te sientes solo porque a veces llenas vacíos con situaciones o con personas que están más vacías que tú. Entonces tienes que hacer un cambio, una introspección muy grande para poder acercarte a personas que más te nutran, que más te favorezcan y que no llenen de odio o de lastimadura tu corazón. Entonces, en este mes de septiembre vienen cambios muy fuertes, hay un momento de avanzar para lograr lo que tienes por acuerdo. No cedas en tus sueños, Virgo. Acrecéntate en la fe y te prometo que lo vas a lograr. Los acuerdos que tú tengas que hacer con o quienes tengas que hacerlo están bien cimentados. Así es que, por favor, tú solo sigue trabajando. El color que te favorece, por supuesto, es el azul cielo, y el número de la suerte son el 7, el 11 y el 30. ¿30? 30, porque si marcas 0 después, si marcas 0 a la derecha, a la izquierda. Vamos ahora con Libra. Ay, mis Libras. Hasta suspiro por los ojos. Fíjate que Libra está en un trasiento muy especial, porque hoy se siente que no se halla, pero es el amor lo que tiene que mantenerte firme, el amor a los tuyos, queridos amigos de vida. Es el momento de presentir, de sentir, de alucinar, de no saber digerir, de llevar a dimensiones que no sean las correctas, te llevan a un punto del cual te desesperas. Pero ojo, si tú te mantienes firme, queridos amigos de vida, en tu convicción, en tu proyecto, en tu deseo, en lo que tú eres como persona, vas a florecer muchísimo más y te va a beneficiar más. De lo contrario, caerás en dificultades, en contradicciones, en peleas, en disputas, en cosas que son innecesarias. Entonces, por favor, alimenta tu espíritu y fortalece. El color que te favorece es el verde esmeralda. Por favor, Libra. Y los números que te favorecen son el 40, el 5 y el 10. Vamos ahora con mi gente de Sagitario. No, de Escorpión. Ay, me estaba acertando mis escorpiones. ¿Qué pasó? Bueno, Escorpión, hay un proceso de cambios muy fuertes en este mes de septiembre, en el cual tienes que verte reflejado hacia entender y comprender, recordando que una cosa es entender y otra comprender, porque ahí está la clave y la tarea para ti en septiembre, queridos amigos de Escorpión. Número uno, los impedimentos a los logros en tu vida solamente te los pones tú. Así es que no decaigas en no se puede, en ya no se logró, en mejor ya no. Te mantienes firme con lo que eres, con lo que tienes, con lo que estás logrando. Va a ser a pasos lentos, pero pasos firmes. Así que cuídate de los autosabotajes también y de las autotraiciones. Así, todo lo que estás logrando es un patrimonio para ti mismo. ¿Por qué? Porque hay instantes en los cuales quisieras tú compartir la vida con alguien. Sin embargo, Escorpión, todavía no es tiempo, todavía no es el momento si estás muy joven. Si eres casado, pues todo va a estar reflejado para tu bienestar, para tu familia, tus hijos. Pero lo que tienes que hacer aquí es recapacitar si lo que estás haciendo es lo correcto y lo que estás administrando para los tuyos es conveniente. En el amor, queridos amigos de Escorpión, tómate tu tiempo, relajadito. Hay dos acuerdos importantes. Mira, hay acuerdos. Échale más veneno a la cola. Había Escorpión ahí. Poco a poco. Mira, la paciencia. Porque, ¿sabes qué pasa? Mira, ¿sabes qué pasa con Escorpión? Y esto es real. Escorpión siempre tiende a tener relaciones duras, difíciles, por el carácter que maneja, ¿no? Porque Escorpión es muy sexual, entonces siempre tiene que tener una pared que pueda aguantar la presión. Entonces, por eso muchos escorpiones se divorcian, se separan, no aguantan, porque la presión de la pareja no aguanta a la persona que está
Entonces, ahí está la clave. Pero bueno, pito, aguanta, independientemente de eso, aguantar, porque viene algo muy bueno. Color que te favorece, por supuesto, el rojo cereza, queridos amigos de Escorpión. Y los números de la suerte que te favorecen son el 31, el 10 y el 13. ¡Uno! ¡Uy, bien! ¡Sagitario! ¡Vámonos por Sagitario! Mis queridos amigos de Sagitario. ¡Sagitario! Que hay estos serán azules y estos son verdes. Fíjate nada más la potencialidad espiritual de Sagitario, que se muestra en las cartas en el colorido definitivamente. Y aquí viene número uno, es, queridos amigos de Sagitario. Septiembre, mes de chismes, mes de argüentes, mes de bla bla bla. Mira, a palabras necias, adiós, oídos sordos. Un milagro va a llegar a tu vida, vas a dar un testimonio maravilloso de que algo Dios ha hecho por ti a través de tu fe, a través de lo que le has pedido, maravilloso. Las alianzas, pactos, conveniencias, logros, triunfos, cosas muy interesantes van a llegar a tu vida de una manera tan bella que vas a tener que comenzar a hacer el efecto de gratitud a Dios, Sagitario, por todo lo que está por devolverte. Primeramente, vamos ahora a el color que te favorece, es meramente el color, válgame, pero si es cierto, es el color oro. Y por supuesto, la los números de la suerte son el 14, el 12 y el 6. Pero ya ni hablamos, bueno, amigo. Estamos como Escorpión. Si a Escorpión le falta poquito, a nosotros nos falta más. 2 kilómetros más. Madres, no pasa. Sufrimos por amor. Los sagitarianos. Los únicos que no sufren de amor al padre son los acuarios. Bueno, sigue Capricornio. Aún es con Capricornio. Oye, Capricornio, también un periodo de cambios muy interesantes, ¿eh? Aquí está la torre. Hay que tener mucho cuidado, queridos amigos de Capricornio. ¿Por qué? Porque fíjate que vienes. Dicen por ahí que el que perdona, pierde. Y dicen por ahí que el que perdona una vez, perdona dos veces. Así es que, por favor, ya pasaste por la traición, si no funcionó la primera vez, ¿qué te garantiza, Capricornio, que esta vez funcione? Nada, se acabó, ya no hay nada, nada hay ahí, por favor. Muchos y muchas capricornianos se embarazan en este mes de septiembre. Vas a enterar de muchos embarazos. Al final del día tienes que ser mucho más cooperativo, mucho más autodidacta, mucho más claro y puesto en el entendido de que todo está por alguna razón y que todo se puede lograr solamente con fe. Queridos amigos de Capricornio, un número es el amarillo. Amarillo, ese amarillo clarito. Amarillo pastel, ¿verdad? Definitivamente. Los números de la suerte son el 10, el 9 y el 70. Vámonos. Y vamos cerrando entonces con Acuario. Acuario, a ver, Acuario. Acuario. Mira, Acuario. Estás en un tránsito de tener ciertas temeridades porque estás preocupado por lo que acontece. Algo que tiene claro Acuario, que sabe perfectamente quiénes son sus enemigos, que a veces Acuario juega a fingir que no pasa nada, es distinto. Pero en este momento septiembre te va a mostrar una situación en la cual te va a mostrar quién es o quién está obrando en tu contra. Y te vas a dar cuenta por ahí entre el día 7, el día 12 o el día 25 de este mes. Por ahí te vas a dar cuenta.
el que tomes conciencia de las cosas, las reales situaciones que están complejas también, Acuario, va a ser muy oportuno en el mes de septiembre. Arreglos de casa, decoraciones, cambios, cosas muy importantes. Miedos e inseguridades, Capricornio, porque no estás clarificando lo que quieres contra lo que tienes. Si te pones a pensar lo que quieres contra lo que tienes, te vas a dar cuenta que tienes más de lo que quieres porque no lo disfrutas porque no quieres. Entonces, aquí es un proceso nada más de cambios, y soltando, pues cerrando la maletita para que puedas encontrar el punto de equilibrio y alcanzar lo que deseas, Acuario. Por favor, no cedas. Número, el color que te corresponde es el color azul fuerte, y los números que te acompañan son el 25, el 29 y el 28. No, bueno. Acuario. Y cerramos con los pececitos. Con los peces que hoy no vinimos bien. Gracias. Bien, acá está, bien claro, acuerdos, prostitución, toma de decisiones, acuerdos importantes. Debe de ser más creativo, queridos amigos de Pisces. Esta prueba que estás pasando ahora tiene que ser superada. Es una tribulación muy grande en la cual obviamente tampoco quieres romper nada. No deseas hacerlo, Pisces. Pero si es necesario, se tiene que romper esto para que renazca algo bueno. Vamos a poner que tienes una planta que ya está muy baruda, muy seca, no está reverdeciendo, no está dando lo que debe dar. Que sacarla de raíz, limpiarla, lavarla y volverla a plantar una tierra nueva, fertilizarla, cuidarla y volverla a hacer florecer. Eso es lo que está pasando contigo. Entonces, renovarse, reinventarse, queridos amigos de Pisces, y lograrlo. Que el que tú desees ser primero en todo está muy bien, pero primero también piensa en lo que los demás también pueden sentir. Porque a veces nos anegamos en únicamente lo que yo quiero, yo, y dejamos de lado pensar en los demás. Tu color es, por supuesto, el rojo, rojo común, y por supuesto los números de la suerte son el 7, el 9 y el 8. 7, 8 y 9. Ah, caray. Y bueno, ¿cómo va a estar este mesecito de septiembre? Mire usted. Es lo que yo le decía con las predicciones. Es lo que enseño con las predicciones. Mira, es un mes bastante complejo, bastante difícil, bastante tomado en desconsideraciones. Sin embargo, es un mes bueno, que viene un periodo de evolución muy grande en la humanidad, en el renacer. Y te voy a decir por qué, Lore, por qué. Porque mira, lo que llega, la suerte para todos. Es un mes de abundancia. Jueguen por favor a la lotería, se la ganan, nos comparten o nos avisan que aquí se la ganan. Sí, aquí lo dijimos, se la ganaron. Jueguen con el número 12, con el 66, con el número 6, con el 24, con el número 60 o con el número 69 o 15 o 6. Ok, vamos a jugar con esos números, ya les platicaré si nos ganamos la lotería. Si se la ganan, ahí nos avisan. Ahí nos acabamos, luego vamos a ver. Hice mucha. Muchísimas así gracias. Claro que sí. Ahora ya, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por esta oportunidad aquí en este lugar que por el tenga tanta tranquilidad y tan a gusto, y los escenarios que tiene, que te deslinden. Ay, bueno, de positivo Oaxaca, todo es mostrado. Yo tengo la oportunidad de conocer la nueva capital de Venezuela, Tlaxcala, que son las más que he preguntado. Maravilloso. Y la gente divina. Muchas gracias. Gracias, Soraya. No, pues gracias a ti, amigo. Gracias al Puchote. La verdad, vengan, se los recomendamos ampliamente. Está súper delicioso. Y pues muchas gracias, amigo, por las lecturas, porque seguimos trabajando en conjunto, porque seguimos trabajando para ustedes. En el programa de rituales estuvimos comentando que, bueno, pues pónganle el nombre al programa de rituales, por favor. Ya para el próximo mes ya deben tener un nombre. Exactamente. Y denle like, compartan para que más gente se entere, para que más gente esté pendiente. Que se metan al programa de rituales. Hay los nombres que nos dejaron sabidos varias personas. Y elijan, el más votado es el nombre de nuestro programa. Así es. Y pues septiembre, un mes de fiestas.
mes de la patria, mes mejor con algunas cositas, pero vamos a salir. Septiembre es el mes de todo. Septiembre es el mes de la patria, del testamento, del temblor. De la fiesta, de todo, así que estemos preparados. Disfrútenlo y felicidades a todos los compañeros del mes de septiembre. Gracias. Muchísimas gracias, cuídense mucho, denle like. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo mes.